digo yo? No, de... No, jamás. No, yo no puedo comprar, pero jamás en la vida, porque la única persona educada decente y fina que hay en este salón, yo me paso la vida aplacándola a ustedes. A mí no me gusta la chumería ni gritar, a mí no me gusta hablar alto ni nada de eso. ¡Mira! Ahí donde la ven, es deportista casi de nacimiento y artista de vocación. Una poco usual combinación que ha sido como el tronco de su vida. Pero dejemos que ella misma nos cuente todo hoy. Bienvenida Rosa Paseiro, esta gran actriz a mi hora favorita. Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Qué feliz de tenerte aquí. Gracias por invitarme. La verdad que sí, bien, luchando. Luchando, claro, como estamos todos. Y muy bien que te veo, me da mucha alegría tenerte. ¿Sabes que tenemos algo en común? ¿Qué? Las dos nacimos en maternidad obrera. De verdad que sí. Estaba leyendo. ¿Naciste en maternidad obrera? Sí, claro, lo estaba claro, leyendo sí, en tu sí, biografía. Maternidad obrera, sí. No te voy a decir el año para que lo sepas, así que ni me digas. No, ni yo tampoco. Aquí nadie ha dicho que va a decir el año. Años nada. Maternidad obrera es Marianao, ¿verdad? Marianao. Claro, Marianao. Sí. ¿Cuánta gente nació aquí en maternidad obrera? Aquí la gente de maternidad obrera. Pues yo también. Entonces, ¿eres de La Habana? Sí. Creciste en La Habana. Y ahora quiero que me cuentes sobre tu vida. Vamos a ir un poquito atrás antes de llegar a lo que ha sido. Mucha gente te conoce más aquí, por supuesto, porque viniste hace muchos años con todo tu trabajo actoral sí. y de vedette, porque tú cantas, bailas, actúas y has sido una gran vedette. Gracias. Y desarrollaste tu carrera aquí en Miami, pero todo empezó en Cuba. Sí, claro. Y además, cuando tú empezaste... Antes de eso, eras deportista. Sí. Completamente. Entonces, quiero que me cuentes eso. No. ¿Cómo pasaste de una cosa a la otra? No, yo creo que yo nací artista porque era una niña atrevidísima. Incluso yo empecé mi primer deporte fue natación. Y cuando llegó la gimnasia rítmica a Cuba, yo cambié. Mi papá se puso tan bravo porque era un deporte que empezaba, porque no tenía como futuro. Era, tú sabes, era algo... No, pero qué va, yo tenía que ser de la pelotica y la cinta, porque eso era lo que... Claro, porque ahí tenías un poco un de... Un poco en común. Mi papá fue un gran atleta, era el comisionado nacional de ciclismo en Cuba, fue creador de la Vuelta a Cuba. O sea, no es una cosa improvisada, era una cosa como de tradición en la casa. El deporte era el ABC. Okay. Pero el artistaje estaba aquí en mi corazón. ¿Y de quién lo sacaste? Si era, mira, yo hasta todo era puro deporte. No, mira, yo mi abuelo era profesor de guitarra y era panameño, pero vivió en Venezuela toda su vida. Y él era de un trío muy famoso que se llamaba el Trío Los Lagos. Y Ondas del Lago, perdón. Y ese abuelo mío tenía adoración conmigo. Y yo iba, por ejemplo, él le daba clase a las hermanas Martí y yo iba con él chiquitica a las clases. Y eso, y a mí me encantaba él porque era bohemio, era artista, era increíble. Que a lo mejor en eso. Yo creo que eso también es un poco de uno. No tiene que ser hijo de actores. Claro, pero igual. Claro. A lo mejor te viene por algún lado o porque lo viste de niña. Mi papá me decía, tú estudia primero y después lo que tú quieras. Porque el artistaje se me salía siempre. Y eso fue lo que hice. Yo me gradué en la Escuela Superior de Educación Física, después hice la licenciatura, tengo máster en deporte. Cuando me gradué le dije, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Okay. Y estudié en la Escuela de Formación de Actores, que eso no lo sabe mucha gente. ¿En la Escuela de Formación de Actores? Del ICR. Del ICR. Me fui de Cuba muy pronto. ¿Te fuiste pronto? ¿Por qué tú sientes que te fuiste pronto? Me pasaron eventos que me desilusionaron. ¿Ok? Que no te lo voy a contar porque el programa se haría muy, muy largo. Pero yo sé que tú trataste de irte por el Mariel. Sí. Y no pudieron. ¿Por qué? Nos viraron a todos porque se iban unos actores, se iban unos cuantos actores y del Fontán nos viraron para atrás. O sea, Cuba dijo, no, aquí no se va un actor más. No. Y entonces después pasé un trabajo porque me querían cobrar la carrera. Bueno, yo no te puedo decir... Fin de la historia, porque esa es la historia de muchos cubanos. Fin de la historia, me conseguí visa para Venezuela. Ah, en aquel momento. En aquel momento. ¿Sabes quién me la consiguió? ¿Quién? Ricardo Quijano.
¿Sabes quién es? Sí, el cantante. El cantante, Ricardo Quijano. Sí, señor, es que tú me estás trayendo también tantas recuerdos cosas, de no. cosas. Porque mira, la famosa Vuelta a Cuba de ciclismo, sí, que tu papá fue fundador. Fundador, y eso se fue haciendo internacional. Porque primero era la Vuelta a Cuba de los cubanos, pero no, al segundo año ya empezaron a llegar ciclistas de todas partes del mundo. Mi padre era un hombre muy trabajador y muy buen atleta, porque antes de la revolución él fue campeón y fue a las Olimpiadas de Londres. O sea, hija, yo vivo muy, muy orgullosa de él. Sí. Sí, aunque no esté, sí, sí. Y luego también hay un velódromo. Bueno, había... ¿tiene nombre? No, no, sí lo hay. Sí lo hay, existe. Desbaratado, pero existe. Claro, porque todo eso se fue... diluyendo. Se fue diluyendo en el tiempo la Vuelta a Cuba. Bueno, como todo. No, ya no hay. Como todo en Cuba, claro. Ya no hay Vuelta a Cuba. Y el velódromo destruido ahí. Destruido. Pero el velódromo tiene el nombre de él. El nombre de tu papá. ¿Cómo se llamaba? Reinaldo Paseiro. De Reinaldo Paseiro. Así se llama el velódromo que está en La Habana del Este. Reinaldo Paseiro, el velódromo en Habana del Este. Aquí le estamos haciendo un pequeño homenaje a tu padre. Ay, ¿verdad? Bueno, ay, te lo agradezco. Yo me paso la vida haciendo el homenaje. Donde esté, que esté bien y que esté viendo a su hija también lo bien que está. Entonces, nada, no te pudiste, en el Mariel no te dejaron salir, te pudiste. Ni a mí ni a muchos. O sea, no fui yo sola. ¿Ya tú trabajabas en Cuba como actriz? No. En esa época. No, 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 no. ¿Qué hacías? Entrenadora del equipo juvenil. En el 80, sí, cuando te quisiste ir, todavía tú no trabajabas como actriz. No, mi carrera yo la hice aquí, yo la hice fuera de Cuba. Yo en Cuba hice algunas cosas, ¿tú sabes lo que yo hacía en Cuba? Cuando me gradué, me mandaron para la televisión, para el Fox, a hacer los programas de gimnasia a las 10 de la mañana. Ah, bueno, por ahí empezaste. Sí, ahí. Programas de gimnasia rítmica. De gimnasia rítmica. Y la otra es que la gimnasia rítmica, como decía tu papá, en aquel momento, ahora sí, pero ahora, en aquel momento era empezando. Ay, ahora para las Olimpiadas. Claro, en aquel momento no. No, pero eso es lo que me gustaba a mí. Yo siempre he tratado de hacer lo que me gusta. Por eso me considero una mujer feliz, a pesar de todos los contratiempos. Entonces, ¿cómo pasaste a ser una artista? Entonces ya completamente. Bueno, ya te digo, ahí ¿te casaste con un actor? Me casé con un actor. Entré en la escuela de formación de actores y ahí me fasciné. Yo dije, Dios mío, esto es lo más grande. ¿Tú sabes quién era mi maestra de actuación? Verónica Lynn. No me digas. Verónica Lynn. Una actriz. Sí, claro, muy buena. Con mayúscula. Yo, como sabemos, en Cuba había muy buenos actores. Ya no se hacen tan buenos actores en Cuba, yo creo. Y sí, dejamos atrás a muchos buenos actores. Muchos. Entonces, nada, me fui para Venezuela, que fue lo que pude hacer. Mi hija tenía 6 añitos cuando me fui. ¿Cuánto? 6. Wow. Me fui solita con ella. En el año 81, y olvídate de la actuación, porque gracias a Dios di clases de natación, hice curso, me gradué de una pila de cosas de en lo que es el deporte, y pude trabajar y mantenerla y mantenerme yo. ¿Y te fuiste sola con tu hija y tu esposo? Sí, no, ya nos habíamos divorciado, tú sabes, en Cuba el divorcio es... Ok, ¿y él era un actor famoso? ¿Quién era? Él era Fran Gutiérrez. Okay. Él quizás no era tan famoso, pero tenía mucho ángel y mucha galanura. Era un galán... Fran Gutiérrez. Sí. Bueno, él era de aventuras. Hacía las famosas aventuras estas en Cuba. Sí. Nada, primero quiero que me llamen y que me digan y me hablen de Rosa Paseiro. Miren la sorpresa que les tengo hoy con esta entrevista. 305-396-1454. Estamos recordando cosas. En el 80, recordemos también que muchas... Porque ustedes lo fueron a buscar desde aquí. Allá. A el papá de Fran. El papá de Fran. Y no lo dejaron. Y no lo dejaron. Eso le pasó a millones de gente. Que los iban a buscar. Y le dijeron, no, usted no se puede ir porque a mí no me da ser. La gana. Claro, decía claro. El régimen. La y te quedabas sin trabajo, que era lo peor. Ah, exacto. Además. Y luego te quitaban el trabajo. Y a ti te hicieron pagar la carrera. No, yo me... Intentaron. Intentaron que pagara la carrera porque te querías ir de Cuba, imagínense. Y bueno, llegaste a Venezuela y ahí, ¿qué pasó? Nada, a trabajar, gracias a Dios enseguida conseguí trabajar. En Venezuela no tenía nadie y en el aeropuerto había un señor que se llamaba Vicky Mason, que le decía a los cubanos cuando llegaba, los que tienen familia aquí, los que no tienen aquí. Y nos llevaron para un lugar que estaba en Prado del Este, que se llamaba el hogar de los cubanos. Oye, eso... Tipo beca, con literas y todo. Y ahí empezó tu vida en el exilio. Y ahí empezó mi vida. Que después, bueno, vino... 9 años después. 9 años después llegaste aquí a Estados Unidos. Pero ¿cómo empezaste a ser actriz?
Actriz era, bueno, mira, yo llegué a bailar y a cantar, porque no, bailar se me daba de la gimnasia y eso. Cantar, mi abuelo me enseñó a cantar. Y atrevida siempre he sido. Y aquí cuando llegué a los 15 días estaba en el teatro Las Máscaras haciendo una obra. ¡Qué atrevida! No, atrevida no, la suerte de que Fran ya estaba aquí, Fran, el padre de mi hija. Teníamos una amiga en común, wow, que se llamaba Mercedes Enrique, que trabajaba aquí ya, es una actriz de aquí de Miami, y dijo, ay no, espérate, que en Las Máscaras se fue una bailarina para que empieces a trabajar. Yo lo que quería era empezar a trabajar, porque llegué sin papeles. Y... con visa de turista y me quedé. Y me dijo, y cuando llegué me dice Alfonso, ¿tú sabes bailar? Digo, muchacho, a mí me... No, te lanzaste. Pruébame. No, si hay una cosa muy fácil, tú puedes decir lo que tú quieras. Cuando te prueban, sabes si sí o si no. Ajá. Ya. ¿Y nunca has tenido miedo? Sí, cómo no, muchacha. Porque esas miedo. Cosas hay que... No, no, pero no a eso. He tenido miedo a otras cosas. A otras cosas. Sí. No, es que mucha gente miedo que se queda con el deseo por el miedo, sí, a enfrentar el miedo. Sí, sí, es verdad. Y es verdad razón, que eso que tú hiciste hacer una lanzada, acababa de llegar. Y eso era una compañía en ese momento que existía. Aquí antes había muchas compañías, mira, de teatro. En el año 81 habían 12 teatros. Exacto. Que eso es lo que a mí a veces me duele. Porque, claro, todas esas personas fueron envejeciendo, pero yo trabajé con Roblán, trabajé con Néstor Cabel, 19 años, trabajé con Tito Hernández, o sea, con Alfonso Cremata y Salvador Ugarte, esas son las, y los dueños de